2022 es un año muy, muy importante para Plena Inclusión. El Congreso de Valencia, con su lema Ganamos en Comunidad, nos ha marcado el camino donde tenemos que, por el que tenemos que ir durante los próximos 10 años. El plan está. En 2022, el Poder de las Personas inició un camino que no tiene vuelta atrás. Hicimos incidencia política con autoridades del primer nivel. En 2022 se beneficiaron más de 770.000 personas a través de 11 programas financiados por la X Solidaria. En 2022 se promocionó nuestro protagonismo y liderazgo. Por ejemplo, se realizó el ciclo de seminarios del poder de las personas. Participamos en eventos organizados por EAPN, Inclusion Europe y Confe México. Además, se puso en marcha la Red Internacional de Plena Inclusión con la participación de 20 países. Mi conclusión fue que había que ver qué se hacía en las entidades, qué hacían los hermanos y las hermanas, qué prácticas voluntarias estaban haciendo y promover un poco el conocimiento de esto en los grupos de hermanos. Hemos participado en el programa de Parentabilidad Positiva, Aprendiendo en Familia. Nos ha aportado una visión global de la situación que vivimos en familia, así como dotarnos de herramientas y de recursos para poder afrontar el día a día y gestionar situaciones con nuestros hijos. ¿En qué consiste eso de la dignidad? Pues primero, en algo que hay que reconocer primero, respetar después, en todas las personas y siempre, en la circunstancia en que estén. Y esa es la fuerza. La verdad es que la parte para mí más bonita y más motivadora ha sido ver cómo los participantes realmente son los verdaderos protagonistas de su vida. En el 2022 celebré los 10 años de mi aprobación de los exámenes para trabajar en la administración pública. Esto fue posible ya que fue el primer examen adaptado para personas con discapacidad intelectual. ¿Sabéis qué? Nunca me imaginé que llegaría a ser funcionaria pública. Formar parte de la comunidad de las lideresas me ha hecho cambiar. He aprendido a decir que no, a respetar y defender lo que yo quiero y necesito. Y hacerlo con respeto y a la vez con firmeza. ¡Soy una lideresa para el cambio! Hemos estado en el centro de debates sobre las nuevas representaciones de la discapacidad. Por eso, en el 2022, se realizaron encuentros con expertos para reflexionar sobre este tema. Manuel Reyes no es de Yepes, pero ha vivido toda su vida allí. Tiene 70 años y este mes de agosto se acaba de independizar. ¿Y cómo está siendo el verano? ¿Cómo ha sido el cambio? Pues para mí, bueno, otra forma de vida. De la casa me voy sabiendo que Manuel está convencido con esta nueva forma de vida. También que precisamente es uno de los portavoces del proyecto. Me dice que este verano ha estado presentándolo en el Ministerio de Derechos Sociales. Estuve con una amiguita, se puso no me tuve ni También hemos impulsado relaciones a largo plazo con las administraciones públicas como organizaciones colaboradoras para dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y a sus familias. Hemos hecho incidencia con acciones que tienen que ver con la reforma del Código Civil. Por ejemplo, a través de enmiendas en los presupuestos generales del Estado de 2023. Por primera vez en el Congreso Internacional del INICO, tres activistas con discapacidad intelectual o de desarrollo presentaron una ponencia acerca del poder de las personas. Somos protagonistas en investigación y conocimiento. El CEACOG es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y es el centro público que se dedica a impulsar la accesibilidad cognitiva en la administración pública. El 70% de la plantilla del CEACOG somos personas con discapacidad intelectual.
Efectivamente, y el centro se promovió con un cambio de una ley que hubo en 2022 y es la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Vivimos solo gracias al trabajo, estamos independizados y nos gusta trabajar y estamos muy contentos trabajando en lo que es pasión. Vamos a sacar nuestro programa DEC, que es Deporte en Comunidad. Creamos escuelas Special Olympics para la Inclusión en todo el territorio, que hace que muchos deportistas con discapacidad intelectual puedan hacer deporte. Después de 25 años siendo la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, pasamos a ser LIBER. Nuestro nuevo nombre nos recuerda que ahora la ley apoya el derecho a decidir con apoyos. Tendría que reseñar algo. Para mí es muy importante la participación de las personas con discapacidad en todos y cada uno de los planes y movimientos que hacemos desde Plena Inclusión. Abran puertas y ventanas, que el viento...